She works the night by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my life. Hit the dance floor, I got it.
Mi nombre es Victoria Silva Ross. Nací el 14 de julio de 2007, un sábado a las 3 a.m. Desde que empecé a caminar, comencé a explorar el mundo. A pesar del tiempo, me di cuenta de lo lindo, hermoso y feo que puede ser. A pesar de lo malo que me pasó, les agradezco a mis padres, Julio Silva y Shirley Urroz, a mis hermanos Ana Clara Abella, José Abella y Mario Abella, que siempre están para mí. A los 2 años empecé a ir al CAIS Bambi. Me gustaba ir, pero lloraba. Hacía escándalo casi todos los días, pero era para complicar, porque amaba ir. Pero también amaba estar en la casa de mi tía Paola, Beto, Dani y Daya, donde jugábamos con mi otro primo, Ángel. A los 3 años fui al trampolín, donde quiero volver. En el trampolín hice algo que ahora es chistoso, pero como dije antes, a mí me encantaba ir al trampolín, pero a veces quería pasar más tiempo a lo que pasaba con mis padres y mi tía. Y en ese día pasó eso, no quería quedarme en el jardín. Y cuando llegó la maestra, Marianela, le di una cachetada, porque no quería ir con ella, aunque tuve que quedar. A los 4 años fui a la escuela 69 Italia. Fui con mis 2 primos, Mauro y Ángel. A los 4 años me pasaron muchas cosas buenas. Mi hermana Ana Clara y mi cuñado Astron me hicieron tía de una niña, María Eugenia, que era muy pesada, pero la adoro un montón. Es con mi hermana chica, que siempre quise tener. Con ella hicimos más de 20 coreografías de baile y presentarla a nuestra familia los 24 y 31 de diciembre. Miss Meshi, ¿cómo explicar esas peleas, aunque nos queremos mucho? Y las quiero en mi vida como amiga, tía y sobrina. Las amo, Delphi y José. Y cómo olvidar también cuando fuimos a la escuela de música juntas. Cuñado, no sé cómo agradecerte. Cuando te casaste con mi hermana, no sabía lo que me ibas a regalar, mis 3 Marías. También a los 4 años me mudé a la casa que vivo actualmente, donde conocí a Camila, mi vecina y mi amiga de años. Nos separamos, pero la amistad permaneció intacta. Y cómo olvidar a su madre, hermosa, con sus peinados espectaculares. Y a Lucas, ¿cómo le digo al señor charlatán pero simpático que su familia es hermosa y que aproveche ser niño? A los 5 años fui a la escuela 40, lo mejor sin duda. A mitad de segundo año, lamentablemente me tuve que cambiar de escuela. Me fui a la escuela número 1, donde conocí a mi cuñado Ezequiel Lima, que era uno de mis mejores amigos en ese entonces. En quinto año volví a la escuela 40 nuevamente, donde hice quinto y sexto. ¿Cómo olvidar esos 2 mejores años de mi vida, donde hice cosas que no pensé hacerlas y a los que fueron conmigo saben, y principalmente Valentina y Santiago? A los 12 años fui a tenis por unos meses y a básquetbol por casi un año. A los 13 años mi hermano José y mi cuñada Florencia, que la amo mucho, me regalaron otra sobrina, ella ahijada, Agustina. A los 14 años fui a danza, que fue lo más lindo y hermoso que me pasó. Competí junto con mi equipo Genoa en juveniles y ganamos. Lo más lindo de escuchar fue demostrado de su participación. Se le otorgó el presente certificado por su destacado nivel técnico y artístico demostrado en su participación en la selectiva internacional online Universal Dance. Obtenía el puntaje alto y requerido para clasificar, obteniendo el puntaje alto y requerido para clasificar al Intercambio Cultural Brasil 2022. Lamentablemente no pude ir a la competencia y tampoco pude seguir con danza. Actualmente voy a tercero de la UTU y con los mejores compañeros y con mi novio Emanuel Lima. También te agradezco, amor, que por vos conocí a Toti, Joaco, nuevamente Ezequiel, que trajo a Madelon a la barra, también entró Lucía y Manuela, que las amo, y cuando entré yo, entró Santina, y así se armó el grupo de los Mamú. La verdad, siento que le debo mucho a la familia de mi novio Manuel. Gracias, gracias por todo, principalmente por nunca negarme nada y por quererme como parte de su familia. Los amo, los aprecio tanto que no lo puedo explicar. También quiero agradecer a mi suegro Chito Lima, que por ser el mejor entrenador de básquetbol. Por finalizar mis 14 años, mis hermanos Ana Clara y José me dieron 2 sobrinos más, una niña Olivia y un niño Facundo, que son mis chiquitos. También agradecer a mi hermano Mario por cuidarme cuando era chiquita
por siempre estar cuando lo necesité. Te quiero mucho, hermano. Para finalizar este corto, los quiero agradecer a mis abuelos Hugo, Ross, Catalina, Mendina, que me dieron mis tías Sandra y Rosana, y a mi madre, que la amo mucho. También a mi abuela Emma Damasceno, que me dio a mis 9 tíos y a mi padre, que los adoro. Principalmente a mi abuela Catalina, que cuando se mudó al cielo siempre está conmigo. Bueno, hermano, ya estoy lista. Llévenme a la fiesta. Ni de lo que el otro.
y brindarás con toda mi familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre. Y cuando apagues quincenas encendidas, comprenderás que aún te quieren mirar. Quince primaveras tienes dentro de ti, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, una vida entera para ti. We can work tomorrow.
se acercó poco a poco, y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos y empezamos a jugar. Y con la nota rápida nos dieron las 3. Corremos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo.
cocino la cerveza.